mensaje misterioso. Vamos a ver qué onda. Well, Thinker, Ryan's secret police are on their way. Ajá. They cooked up some kind of evidence against me. Treason, they say. Qué mal. What happens to folks who get disappeared, come back as one of those metal daddies. Uy, qué mal. I'm leaving you with something to cogitate on in my absence. Inputting rapture departure protocol. Figure a way to get yourself out of this city, Thinker. You've got to live on, no matter what happens to me. You'll find a way. Ah, oh, qué bonito. Oh boy, the Thinker. Wait, ¿por qué hay una bitacámara aquí? You're in the Thinker's core. The core. Eve upgrade, health upgrade, last melatonico, hackers of light, plasmido, electrobolt 3. Incinerate 3, Insect Swarm 3, Gravity Well 3. Vamos a ver por qué no. Y, pues de una vez. Y nada más me quedan 55. Drill Lurker, Cure All. También me llenan el Leave. Hurried Hacker. Y Vexpert, no sabes qué. Tiene que haber también un. You'll need to confirm your genetic identity to start the printing process. Oh boy. Wait. Wait. Oh boy. Hay demasiadas cosas buenas aquí. Hell's about to break loose. Y necesito un banco genético, por favor. Alguien deme un banco genético. Oh, there you go. ¿Por qué el banco? Preguntaron ustedes. Porque, si no mal recuerdo, tengo... Ah, no, ya lo tengo, el de la fuente de la juventud. Ok, that's fine. Vamos a hackear esto también. YOLO. Trampas. Eve. Ok. YOLO. Come at me, bitches. Oh boy. Oh, oh. Porter, you have forced my hand, you see? The Thinker is shut down. That leaves only two variables. You and me. The equation ends here. ¿Tiros o qué, zorra? Herr Sigma, it is Dr. Tannenbaum. With the computer disabled, my nervous den is falling to pieces. No pressure regulation, no air supply. You must defeat Vol and bring the Thinker back to full power. Oh boy. Oh, 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 oh. Ah, okay. YOLO! Oh, wow, estos güeyes. Lo tengo que utilizar todo, ahora sí, todo lo que tengo. ¡Au! ¡No! Ok. Shotgun. Bien. ¡Oh, no! ¡Fire out! Sí, sí, claro. Necesito al amigo robot. Telequinesis. Force. ¡Ah, you bitch! Estaba esperando el momento preciso para atacar. ¡No! No vas a poder derrotarlo mientras yo esté aquí. Y le digo al... a este idiota, no a... no a mi maquinita chida. Ok, tengo 3 de 6. Yo sé que vienen más, pero juntos podremos vencerlos. Porque tenemos que hacerlo, si no vale madre todo. Incinerate, ¿sabes qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por dónde? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y
con quién viene y a qué hora regresas y todo eso. ¿Y por qué tan tarde? Y... ¡ay, you bitch! ¡Ah, demonios! Nope, 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 nope. Insectos. El idiota se quedó parado por alguna razón. Mejor para mí, ¿verdad? Pero... oh, boy. Wait, what? Where? ¿Qué es esto? Machine gun. Yes. Oh, no, tiene. Uy, 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 uy. ¿Eso fue todo? ¿Qué, ahora contra Porter? Ah, sí. Jefe final, todo el pedo, música. Wait, what? Escucho robots. Siento que no son mis amigos robots. Ah. Ah. Tú eres amigo. Tú también eres amigo. Yo sé que sí. Acóplate, calzón. Ok. Ok, vamos a ver si el Solid Slug funciona con este tarado. Oh, shit. Oh, shit. Me hace que no le he dado ninguna. Ah, bitch. Don't move. Ah, Phosphorus back. Toma. Toma. Oh. Oh, oh, mira cómo truena. Holy fucking. Vamos a terminarlo con qué. Ajá. There you go. Shit. Take the administrator punch card from Vol's body and reactivate the thinker. Esta pelea estuvo bien YOLO, utilizando plásmidos y munición de la que... de la que se me pegara la gana. Pero solamente lo hice porque creo que ese era el jefe final. Digo, no hubiera aguantado tanto nomás porque sí. Me hace que aguantó más que una Big Sister. Ah, porque no utilicé mi Burst Cell. Pude haber sido tan feliz utilizando la Burst Cell. Simón. Ah, ya me conoce como su papi. Welcome back. Assistant. Empty personality duplication. Subject: Charles Milton Porter. Oh, Kim. ¿Cómo estás, Kim? You see now why I let the machine speak for you, Mr. Porter. We needed a voice that would be familiar, comforting, your own. With that copy of the Thinker's programming, we may return to the surface and use it to restore you to the man you once were. Please, collect the printout and meet me at your bathysphere dock. Take your time, Mr. Porter. I will be waiting. Wait. Entonces, esa voz que estuvo diciéndome todo eso de qué hacer, a dónde ir y todo eso, ¿era el pensador? ¿Era The Thinker utilizando la voz de ese güey? No entiendo. Ah, pues, llámate al sujeto malo. Let's fucking go. Que por aquí... ¿puedo pasar? Ah, sobres pues. Kim, fuga. No sé qué tanto me ayudaste, pero supongo que si ayudaste. Estaba medio jodidona. Kim es nombre de mujer, vamos a decir jodidona. Bueno, Kim, gracias por todo.
Ahí cuidas el changarro, ya me voy. Oh boy. Ah. Ya ni siquiera puedo utilizar mis armas. Oh, parece que sí es el final. A ver, Pearl. And personal anecdotes to the thinker. I am set to test the personality duplication function. Target personality, Pearl Porter. Thinker, are you ready? Yes, Milton. Starting test. Hello, Pearl. Hello, Milton. How have you been? Just wonderful, Milton. I've missed you, though. It's been so long. Pearl, I... No. No, this isn't right. It isn't her. Thinker, stop the test. But what's the matter, Milton? Oh, God. Don't you still love me? Oh, God, that's... Oh, God, I said end function, Thinker. Now! It's over. Ok, entonces este sujeto se apoderó del Thinker para base de recuerdos y cosas así, que la función de duplicación de personalidad copiara a su esposa. Bueno, ya te diste cuenta que no iba a ser lo mismo muy tarde, ¿no, Milton? Estúpido. Sí, está guapetona la morra y todo, pero... No, güey, o sea, no. Ah, pobrecito. Entonces, ¿qué? ¿Aquí me voy a encontrar al Milton o qué? Estoy muy profundo. ¿Podemos dejar de caminar, por favor? Oh, boy. The Thinker never gave up on you, Mr. Porter. It could not leave you behind. Please. Step up to the console and begin the bathysphere launch sequence. We have much work ahead of us. Wait. Me acaba de caer el 20. El sujeto Sigma es Porter. Ahorita que Tenenbaum dijo señor Porter y le chingada, yo estaba pensando, pues ¿a quién le habla esta güey? Yo soy el señor Porter. Ahorita en uno de los audios dijo, me van a llevar. Me van a llevar y voy a regresar como uno de esos Metal Daddies o algo así. Sigma es Porter. Por eso estaba utilizando... el Thinker es el que estaba hablando conmigo utilizando la voz del mismo Porter, porque tenía que ser algo familiar para que el Sigma le hiciera caso. Tenenbaum. Ey, no está tan... enseñando tobillo. Pilla. Bueno, pues ya. Oh boy. Pero si es un serie alfa. ¿Es un serie alfa o un Lancer? Eso es lo que no estoy seguro. Porque si es un serie alfa necesita una Big Sister para poder estar vivo. Blitz, Pearl, and the fall of Rapture. They took my memory, my voice, everything that made me a man. But nothing ever scared me so much as saying goodbye. I wanted to save you. I couldn't resist trying to bring you back the only way I knew how. But you didn't want that. Ah, sí, es un serie alfa. Ah, no, es un Big Daddy normal, creo. Ready to let you go your way. I stand here with the sun on my face. And it's almost like I can feel you smiling. Goodbye, Pearl. I love you more than I've got words for. Milton. Entonces el sujeto pudo quitarse el traje de Big Daddy y ser una persona normal. Los Serie Alpha no podían hacer eso. Hasta donde tengo entendido. Entonces... Sí. Tal vez lo hicieron Big Daddy nada más por... Porque sí, no sé, pues digo, tenía Tenenbaum ahí para ayudarle.
Probablemente la mona esta le ayudó porque es una genio y Herr Tenenbaum, Simón. Pero wow. La historia realmente es bastante profunda. Cuando te pones a pensar en todo lo. Bueno, aparte de lo de Milton, eso de que todo ese pedo fue nada más porque quería que el Thinker sonara como su esposa. Eso de que lo volvieron Big Daddy, que este otro sujeto se apoderó del pensador y que necesitaban apoderarse de nuevo del pensador para poder salir de ahí. Y que Milton era el sujeto Sigma y que Tenenbaum estaba utilizando la voz esa para que le hiciera caso. Eso es profundo. Profundo como Bioshock 2. ¿Entienden? Porque está en el fondo del mar. ¿Eh? ¿Eh? Ah, lo siento. Pero bueno, supongo que esto ha sido todo por este video y por este gameplay. Bastante corto, 11 videos contando este. Qué bueno que no seguí grabando porque si no hubiera salido como de 30 y casi 40 minutos ese último video. Todos aquellos que me acompañaron en este gameplay, como siempre al final de todos los gameplays, les doy las gracias por su apoyo, por habernos visto. Espero que les hayan gustado. 100% recomendado Minerva's Den. Y, ¿qué más? Bueno, también, pues sí, nada más el apoyo, o sea, el apoyo consta no nada más en ver el video, sino también en, no sé, en recomendar el video, compartir los videos, darle like al video, comentar. Nada de eso hace otra cosa más que ayudar a que el canal crezca. Sí, recuerden que los likes no recibo $10 por cada like, por eso no me pongo a mendigarlos todos los videos. Ustedes, si les gusta, le dan me gusta. Y ya, así, así de pelada, así de sencillo. Y si no les gusta, se les hizo, como sea, pues no le den me gusta ya. Pero sí, ayuda mucho al canal a crecer y a que otras personas lo conozcan y todo eso. Pero bueno, ya me extendí. Una vez más, y como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado el video y el gameplay. Y espero verlos en el próximo. ¿Qué va a ser? No tengo idea. Mañana, probablemente mañana se darán cuenta. Hasta luego. Y pásenla chido, gente.